Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al segundo día del Dev Day for Women. Estamos muy contentas porque hoy vamos a iniciar con nuestra sesión que nos fascina, que denominamos Fireside Chat. Y tenemos con nosotros a tres grandes mujeres. Tenemos a Corinne García. Ella es líder del Comité de Networking de Amitywit. Bienvenida, Corinne. Gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Luz María Gutiérrez, que ella es Senior Manager de Accenture México y que a lo mejor ustedes ya la han visto como speaker en algunos eventos de Dev Day for Women, que siempre ha estado ahí. Y también a María José Castelazo, que ella es Coordinadora de Asuntos Internacionales y Vinculación en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en Jalisco, en el gobierno de Jalisco. Muchas gracias por estar aquí también, Majo. Y bueno, pues bienvenidas todas. Lo que les voy a pedir es que igual a cada una, hasta así como las presenté y como las veo en pantalla, Corinne, Luz y luego Majo, nos platiquen un poquito de qué estudiaron y qué están haciendo, qué hacen ahorita y bueno, cómo llegaron hasta donde están ahora. Claro, Mara, muchísimas gracias por la invitación y compartir este espacio con estas grandes mujeres. Me emociona muchísimo. Pues soy Corin García, directora legal en Oracle en México, líder del grupo de mujeres en Oracle, del Comité de Diversidad e Inclusión. Me encanta organizar temas de voluntariado y trabajar en eso, y co-líder del subcomité de networking de Amitywit. Son entre las cosas que hago, a las que me dedico al día de hoy y que me apasionan y me fascinan. ¿Cómo llegué a donde estoy? Pues con mucho trabajo, dedicación, pasión, acompañada en mi camino por gente maravillosa, increíble, que me fue inspirando, impulsando, retándome y creyendo en mí. Porque, pues, creo que esta parte, cuando crees en ti, puedes llegar a lograr muchísimas cosas. Entonces, ha sido uno de los parteaguas para mí, el enfocarme mucho en lo que me ha gustado hacer, en lo que yo he hecho, porque a lo largo de mi camino me he topado con mucha gente que se enfoca mucho en lo que hacen los demás. ¿Sabes? Esta parte de, es que A o B o C no están trabajando, no están haciendo lo suyo, o qué tanto trabajan. Creo que esa parte ha sido un diferencial para mí grandísimo porque nunca me enfoqué en eso. Siempre fue enfocarme en mi trabajo, en mi equipo, en mi proyecto, en cómo aprendo, cómo le hago, el preguntar, el seguir investigando sobre las cosas. Creo que eso ha sido una parte muy importante de la trayectoria que he tenido y de nuevo trabajar esta parte de la gente, la parte humana, nunca dejarla de lado. El saber a quién acudir o a dónde tocar las puertas, aprendiendo a pedir ayuda, porque ha sido uno de los puntos para mí más difíciles. Digo, me estoy adelantando a la plática, pero en su momento fue uno de los puntos más difíciles para mí. ¿Sabes? Esta parte de levantar la mano y decir, necesito ayuda. Entonces creo que cuando aprendí a hacer eso, mi equipo, ya sea tu equipo laboral, pero ya sea todo el equipo amplificado, todas las áreas con las que trabajas, las personas con las que trabajas, creo que esta parte de mostrarte vulnerable en esos aspectos y ser transparente, creo que ha sido uno de los puntos también muy importantes para mí. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, me emocioné, pero bueno, básicamente como el todo. Ok, no te escuchamos, Mara. Estás en mute, Mara. Ya, típico, estás en mute. La frase del siglo. Sí. Luz. Sí, muchas gracias, Mara. Bueno, yo soy licenciada en informática con especialidad en computación. Actualmente soy responsable de la gestión de un grupo de project managers, Scrum Master, Agile Coaches. Y estamos enfocados principalmente a apoyar a una organización financiera en la cual estamos participando precisamente en la transformación de una metodología waterfall a adopción Agile. Ya esta organización ha iniciado con esfuerzos importantes, pero lo que ahora mismo está afrontando es cómo incrementa el número de los equipos y de proyectos bajo esta forma de trabajo.
Entonces, en conjunto con mi equipo estamos ahí apoyando a esta organización. Y adicional, bueno, estoy participando directamente en un proyecto regulatorio para esta institución. Adicional, soy talent lead del equipo de CUA, de la parte de México, porque tenemos oficinas también en Monterrey, pero estoy como talent lead. Y esto, estamos enfrentando para este grupo una adopción de Quality Engineering, que de alguna manera es, para los que conocen, es una evolución de las actividades de CUA hacia lo que es el Quality Engineering, donde tenemos un foco muy importante en todo lo que es la automatización. Automatizar lo más que podamos. Okay. Y también, y esto es algo que hago de manera constante, es estar preparándome. Me gusta, yo creo que definitivamente el campo de la tecnología es algo que nos pide, que nos exige y que para estar en la dinámica tenemos que estar al día. Entonces, eso me apasiona de mi carrera. Estoy preparándome para una certificación en cloud, que ahora mismo, precisamente con el tema de la pandemia, tuvimos ahí una aceleración de la digitalización de muchas, muchos campos o actividades que normalmente hacíamos acudiendo a alguna sucursal o llamando, ya lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto al final implica servicios de tecnología diferente. Y los clientes también están muy, muy interesados en hacer esta adopción. Y adicional, en la Semana Santa, revisando mis correos, me encontré con una invitación de Accenture para hacer una comunidad de mujeres para Quantum Computing. La verdad es que está padrísimo. Es una iniciativa a nivel mundial. Y algo que me gusta mucho de la organización donde yo trabajo, que tengo más de 22 años ya trabajando ahí, es precisamente el apoyo que dan a las mujeres. Entonces, estas nuevas tecnologías es algo que definitivamente es nuestro driver como empresa. Y siempre, por ejemplo, el tema de cloud está en boga, estamos muy enfocados. Hay una inversión súper importante por parte de nuestra CEO, que es mujer, by the way, y ella identifica la importancia precisamente de cloud, pero siempre vamos como a la vanguardia, ¿no? Entonces, cuando vi ese tema de quantum computing, dije, me gusta. Y ahí las chicas, de verdad, con mucho empuje, muy interesadas, te mandan artículos, hay trainings. Y bueno, eso me encanta de la organización donde yo participo. El tema de cómo me integré a Accenture, yo inicié como programadora. Ahora mismo tengo una posición de senior manager. Me ha llevado muchos años, pero al final yo creo que la gran ventaja de la organización donde yo participo es que en esta organización nos ponen los retos en la mesa. Y es, ¿quién lo toma? ¿Quién lo toma? Para mí eso ha sido muy importante, independientemente del género. Eso es algo que también veo diferente con respecto a otras organizaciones. Y el que tú tomes ese reto y el demuestres que puedes hacerlo, definitivamente, pues a mí me ha ayudado a tener un crecimiento, a estar fortaleciendo día con día mi experiencia. Y yo, cada vez que inicio un proyecto, para mí es un reto. Sé que tengo experiencia, pero también tengo como objetivo qué voy a aprender, qué necesito conocer para tener una ejecución exitosa de lo que estoy persiguiendo. Y bueno, esto sería como la introducción de lo que he hecho en mi carrera y lo que estoy haciendo actualmente. Gracias, Luz. Y bueno, Majo, ¿qué nos puedes platicar? No, bueno, con estas dos grandes mujeres ya me siento como que tengo mucho todavía que aprender y mucho camino por todavía transcurrir. La verdad es que ya es honor estar con ustedes, muchachos. La verdad es que muchísimo gusto. Bueno, yo soy María José, me siento mundo Majo. La verdad es que me ha gustado mucho esto de siempre presentarme como Majo, porque así la gente como que me ubica más rápido. Entonces, siéntense con la confianza de llamarme así. Yo estudié leyes en la ciudad de Guadalajara, pero también estudié teatro. Una vez que acabé mi carrera aquí y que encontré ciertos retos como mujer dentro de la carrera, la verdad es que aunque sí empecé a trabajar
en la parte jurídica, me quedé con la espinita de toda la vida de estudiar teatro. Entonces, me fui a Francia, mi mamá es francesa, me fui a estudiar allá, pues, la carrera de teatro, y decidí también hacer una maestría en gestión y producción. Regresé acá y la verdad es que me integré a la Universidad de Guadalajara, donde trabajé muchísimo tiempo, encargada de otra cosa totalmente distinta, que era toda la parte de intercambios estudiantiles. Y entre mi maestría y lo que había estudiado, la verdad es que pues me fui por toda la parte de gestión, de vinculación, de internacionalización, que fue lo que me fue gustando, y para lo que me di cuenta que era bueno. Entonces, la verdad es que, aunque aprecio mucho mis estudios porque me dieron muchas cosas, o sea, tanto la gente que conocí como muchas experiencias padrísimas que me son favorables para lo que trabajo el día de hoy, pues la verdad es que ahora me dedico a una parte bien interesante, que es todo el tema de innovación, ciencia y tecnología desde Jalisco, y me encuentro con perfiles padrísimos todos los días, y lo que me encanta y lo que al final encuentro es que conecto ideas de personas con personas y logro que se hagan proyectos bien padres, que no son mis logros, pero que sí pueden conocerse a esas personas. Entonces, la parte de vinculación, pues la verdad es que es algo padrísimo que estoy aprendiendo, y sobre todo porque toda esta innovación que estamos haciendo desde acá tiene mucho que ver con el impacto social y el impacto hacia las mujeres. Muchos de nuestros programas, digo, sin hacer promoción ni nada, tienen que ver con la parte de impulsar a la mujer en la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la innovación y la educación superior. Y pues buscar esos retos que todas hemos sufrido de alguna manera u otra, cómo acortarlos, cómo llegar, y pues cómo incentivar a que sigamos visualizándonos y motivándonos y que cada uno vaya encontrando su lugar, ¿no? Pues yo ya llevo aquí en la Secretaría 4 años, 4 años de aprendizaje, de diversión, de encontrar nuevas cosas todos los días, y de verdad eso es lo padre de mi trabajo. Y me gusta mucho escuchar las experiencias, por ejemplo, de Corina Luis, ¿no? De decir y de contestar preguntas, que creo que eso es lo que nos tenemos que, o sea, para llegar a donde estoy, lo que tuve que hacer es contestarme preguntas, muchas preguntas. No solo de qué quiero y cuáles son mis habilidades para poder llegar a eso que quiero, pero también cómo transmitir ese mensaje. Porque no es fácil cuando, por ejemplo, tienes una familia muy tradicional, ¿no? Y, por ejemplo, yo pues era abogada, entonces que mi papá, que era muy mayor, entendiera que de abogada me iba a teatrera, era, pues para él fue complicado, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero, y mi abuelo ni les platico, o sea, mi abuelo me decía que estaba jugando. Entonces, justo este tipo de historias de cómo decirle, oye, abuelo, pues sí, soy teatrera, pero, o sea, mira todo lo que he hecho, los galardones que ganamos, las presentaciones que tengo, es un trabajo, gano tanto. O sea, explicarle un poco esta comunicación de las dos vías, o sea, no es solo preguntarte, sino también contestar y ayudar que la comunidad entienda. Entonces, pues creo que es eso. O sea, el poder transmitir y el poder emocionar a otros, el que sí se puede y que se hagan las preguntas correctas hacia sí, no hacia los demás, hacia sí, y que puedan explicar qué están haciendo, pues eso es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Me veo joven, digo, ahora me perdonarán por la máscara, pero estamos en un coworking space aquí en Jalisco, ahorita me tocó tocar aquí, los invitaré cuando vengan, de hecho atrás se ve todo el centro histórico, creo que no se alcanza a ver, pero estoy en el centro histórico, entonces bienvenidísimos cuando quieran, las chicas que nos conectan desde aquí de Jalisco, aquí en el centro histórico, ustedes saben que están invitadísimas, son espacios para todos, de gobierno del estado. Y bueno, pues así uno va llegando poco a poco preguntándose y ayudando a transmitir el mensaje. Y ese es como mi transcurrir, mi camino por aquí. Bueno, como podrán ver, tenemos un equipo muy variado y yo quisiera que cada una desde sus trincheras nos compartiera algún reto que hayan tenido como mujer en su trayectoria. Llegar hasta donde están. Si quieren empiezo. Sí,
Nada más sí. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que Majo compartió y creo que es súper clave esta parte de ser fiel a ti misma. O sea, me fascinó, o sea, tu mensaje fue clarísimo, esta parte de verdad, chicas, hay que ser fiel a nosotras mismas, uh-huh. A ti misma, qué te gusta, qué te apasiona, ¿no? O sea, esta parte me encantó. Sobre algún reto que haya enfrentado, les voy a compartir una experiencia que ahorita ya me da risa, ya aprendí de ella, pero un poco encaminado a lo que les había comentado de creer en mí, tener fe en mí. En la universidad reprobé un examen. Y reprobé el examen por, no sé si miedo a hablar, pena a hablar, por el haber dudado de mí. Porque era un examen oral y en el examen oral me tocó participar con el que era el consentido del profesor. O por lo menos así lo veíamos, ¿no? Y era el que siempre se sabía todas las respuestas. Entonces, cuando nos hacen la pregunta, se la hacen a él primero y él no contesta, o sea, la contesta mal. Lo peor es que en ese momento lo primero que pensé fue, seguro lo que yo estoy pensando está mal. O sea, si él que es el consentido, el que siempre contesta, ¿no? El todo, si él lo contestó mal, seguro lo que yo estoy pensando está mal. Entonces, fíjense la gravedad del tema. Ni siquiera compartí mi idea, porque dudé de mí súper fuerte. Muy triste en ese momento. El chiste es que fue algo bueno porque, pues, reprobé. En el sentido de por qué fue bueno, porque aprendí de eso. Cuando el profesor nos da la respuesta y era lo que yo había pensado, no saben, en ese momento me cortaba las piernas, me jalaba los pelos. Yo decía, ¿cómo es posible? Dije, a la otra no me vuelve a pasar. Al siguiente examen, casi me pasa de nuevo, y por estar pensando esta parte de que no te pase, bueno, le terminé gritando la respuesta al profesor. Gritando, o sea, imagínense, qué pena. Pero bueno, el chiste es que algo que aprendí de eso y que me ha servido durante todo este tiempo es no dudar de mí. Si estoy dando una opinión, si estoy dando algún consejo, alguna recomendación, alguna solución, es porque sé que ya me puse a investigar, estudiar, revisar, trabajarlo, preguntar si no entendí algo. Y eso me ha llevado a nunca quedarme callada. Independientemente, y nos toca en el mundo de la tecnología, porque sí soy abogada, pero estoy en el mundo de la tecnología, nos toca ver que me ha tocado estar en reuniones donde son 10, 15 hombres y soy la única mujer en la reunión. En donde me ha tocado aprender a levantar la voz, a ser escuchada, a no quedarme callada por ser la única mujer en la reunión. Y esta parte de muchas... Creo que muchas veces nos pasa como mujeres que más allá de las cosas externas, de lo que ocurre, el tema de asumir cuando estamos en este tipo de cosas y quedarnos calladas, creo que nos afecta más justo la visión que tenemos nosotras, de nuestro exterior, a que lo que sucede en el exterior realmente. Entonces, para mí, ese fue un aprendizaje valiosísimo. Sí reprobé y tenía mi 5 o mi 0 ahí, no me acuerdo ni qué fue, pero lo reprobé. Pero algo súper valioso de eso fue eso. Y eso lo fui aprendiendo, ¿saben? Cuando en cualquier momento que te dé pena, miedo, vergüenza, lo que sea, tener esos momentos de valentía en donde digas, no, este es el momento. En el momento en el que empiezo a sentir eso, este es el momento de hablar, de levantar la voz. O a lo mejor cuando veo que a alguien más le está pasando, ¿saben? O sea, como que poner el foco en esa persona. Ya sea mujer, hombre, porque al final del día es, o sea, de qué pasamos. Pero entre mujeres, apoyarnos y está... Este ha sido uno de mis retos, la verdad, que me pasó estando como mujer, estando en reuniones, en la escuela, recién tomando una posición. Creo que ese ha sido mi tema, el trabajar conmigo y el que no me dé miedo hablar o me dé pena o el pensar justo esta parte de, y si estoy mal, creo que más bien voltearlo a, y si estoy bien, sí. ¿No? Y compártelo, ya si estoy mal, alguien me hará ver si estoy mal y el por qué, pero no... Nunca se queden calladas. Digo, yo es lo que procuro hacer, nunca quedarme callada, y eso lo aprendí así, chicas. Perfecto, muy padre tu experiencia, Karin. Y bueno, yo voy a redundar un poco en la parte donde la experiencia que les quiero compartir. Fue mi primer empleo. Yo era la única mujer de este grupo. Eran tres chicos, ya todos padres de familia. Yo era como la becaria, ¿no? Acababa de salir de la carrera y cuando yo me integré tenían un proceso muy manual. Entonces, a mí me hacía shock decir, pero ¿por qué tenemos que trabajar tanto y tan repetitivo?
e identifiqué que había una invitación a un curso de Visual Basic. Como yo soy muy curiosa y siempre me gusta estar aprendiendo, dije, yo quiero, me interesa. Entonces, me inscribí, me tuve que rogarle a mi jefe, mira, esto nos puede servir. Traté de justificarle que podríamos estar haciendo automatización de algunas actividades. Ya fui al curso, me lo autorizó. Ya después, cuando estuve en el curso, vi que sí era posible hacer algo que yo ya había imaginado. Digo, no lo conocía, no tenía la experiencia, pero imaginaba que lo podíamos hacer. Le planteé mi proyecto. Dudó de mí, o sea, no sé si porque no tenía experiencia, por ser mujer, porque era la más joven del grupo. Y me dice, me lo dijo dudando. ¿Está bien? Acepto que hagas el proyecto y que nos quieres ayudar a automatizar, pero va a haber una condición. Y la condición es que lo hagas en el momento fuera de horarios de oficina. Entonces, digo, me dio la autorización, que para mí eso ya era mucho, y al final, pues, para mí fue un reto. Y lo que decía un poquito Corín, yo creía en mí. Yo sabía que aun cuando no tenía la experiencia, era capaz de hacerlo, que me iba a costar trabajo, claro, que iba a tener que investigar, claro, siempre es así. Y lo llevé a cabo. Al final, la verdad es que me fue bien, superé el reto, superé las expectativas, que la verdad es que yo creo que eran nulas para esta persona con este equipo con el cual trabajaba. Y bueno, la verdad es que estuvo muy padre. Y a partir de ahí ya fui tomada más en serio, ¿no? Pero lo que sí me queda grabado es que yo no dudé de mí. Los otros dudaron. Y lo que siempre ha sido una constante desde que era estudiante, desde que era niña, es que el que yo quiera algo significa trabajo, estudiar, prepararse, apoyarse con gente con la cual puedas tener ventaja de que te comparta experiencia o que te pueda ayudar. Y bueno, esta era la experiencia que les quería compartir. Gracias, Luz. Majo. Sí, pues mira, algo que me hicieron recordar ahorita, digo, la verdad es cuando justo estaba yo buscando trabajo, que estaba como en el séptimo de la carrera, una cosa así, pues a todos mis compañeros obviamente ya estaban buscando y yo decía, bueno, pues sí, ya me toca, ¿no? O sea, tengo que buscar, pues, ¿qué quiero hacer? Y muchos profesores, no, derecho civil, es lo más fácil. Digo, sé que hay muchas desarrolladoras ahora aquí y no me van a entender un poco el contexto porque, pues, es otra área. Pero digamos que ese es un área que se ve como un área de mujeres, ¿no? En el contexto de derecho. Y yo decía, pero, pues, a mí no me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta el litigio, yo quiero ir al derecho penal, quiero algo inclusive más allá, o sea, quiero un derecho futurista, ¿no? O sea, siempre esta cuestión de la ciencia también me tocaba desde atrás. Y entonces, pues, todo lo que salía nuevo, que de hecho urbano en aquel entonces, pues yo quiero, entonces, todo lo que se buscaba y lo que te publicaban en aquel entonces, porque en aquel entonces buscaba en el periódico, pues, los anuncios, ¿no? Y qué había, era para hombres. Decía, busco abogado, ¿no? Entonces, yo mandaba, de todas maneras, mis currículums. Decía, bueno, pues, si pega, pegó. Mandaba el currículum sin cero experiencia, pero con un chorro de voluntariado y con mucha voluntad, sobre todo. Y dije, bueno, pues a ver, vamos haciendo, ¿no? Llevaba yo mi cartita porque se llevaba, no existían, no se usaba tanto el mail en aquel entonces, apenas estaba empezando. Y entonces, pues yo llevaba mis cartitas, tocaba puertas, nada. Y entonces un día dije, bueno, sí me llamo María José, pero si en lugar de poner María José, pongo MJ, no le pongo de qué sexo soy y no le pongo fotografía, que en aquel entonces también se usaba mucho, pues ya, a ver qué pasa, ¿no? Y más porque me respaldaba, pues, que era buena estudiante. Y dije, bueno, pongo en mi promedio, que se note que me gusta estudiar. Y tal. Bueno, a partir de entonces empecé a recibir llamadas, cosa que no me pasaba. Y entonces me decían, ¿cómo? ¿Eres mujer? Sí, soy mujer. No, es que es para abogado. Deme una oportunidad. Y así fue. Y estuve toque y toque. Afortunadamente, algunos de mis maestros que creían en mí, bueno, me contrataron por pequeños periodos, no era como lo que yo estaba buscando y al final me dediqué más a otro tipo de contratos y mucho más de cuestiones consulares y bueno, ya me llevó el camino y el trabajo a otro lado, pero para mí fue muy significativo que tuve que ocultar quién soy
para que empezaran a darme oportunidades. Y ya, digo, con el tiempo que los profesores, que las personas me conocían y que veían, me di cuenta que era bien importante decir no más. Y aunque me cueste más y aunque tenga que seguir picando, porque como dijo Luz, no hay nada sencillo y siempre hay que estar ahí como, pues, buscando. La verdad es que es eso, ¿no? O sea, decidí no más, no vamos a ocultar más quién soy y vamos a buscar conforme lo que soy. Y si tengo que ir a presentarme con alguien y echarme un café para que me pueda contratar y que me conozca como soy y lo que puedo hacer y la capacidad que tengo, así lo voy a hacer, pero ya no más. Y así fue. Y fue para mí muy impactante darme cuenta de que cómo había cambiado la situación solo y simplemente por una cuestión de género. Te estoy hablando ya hace 20 y tantos años, pero fue muy fuerte en aquel entonces, ¿no? Porque, pues, para mí, digo, en la carrera éramos muy pocas mujeres también, pero pues, así las cosas, ¿no? Ahora en la ciencia me he dado cuenta que también son muy pocas mujeres las que existen en los puestos altos. Hay muchas mujeres que no deciden estudiar porque les da miedo no mostrarse, ay, o que no me lo dicen, ¿no? Es que soy desarrolladora. No, díganlo fuerte, o soy programadora, o soy animadora, o lo que quieran, díganlo, y sean quien son. Creo que ese sería como mi consejo, porque es lo que yo aprendí. No se vale ocultarse, sean quien son, y no importa. Van a encontrar una oportunidad. A lo mejor no como quieren, pero poco a poco va a llegar. Gracias, Majo. Bueno, pues justamente el siguiente tema que quería poner sobre la mesa es el tema de equipos diversos, ¿no? En relación a lo que dice Majo, bueno, está comprobado y de hecho en los estudios que hemos tenido con, se desconectó Corín, yo creo que perdió conexión, esperemos que regrese. Supongo que quiere quitar el mute. Sí, yo creo. Bueno, esperamos que ahorita regrese. Lo que estaba diciendo es que en varios estudios que nos ha compartido en este evento Accenture, hablan de cómo, ¿no?, los equipos diversos pueden afectan la innovación para bien, cómo pueden generar mucho mayor innovación el poder tener equipos diversos, ¿no? Desgraciadamente, pues sí, o sea, Majo tuvo que pasar por eso y digo, estoy segura que varias de ustedes también les ha pasado. Y bueno, no sé qué pueden compartir ustedes, por ejemplo, Luz en tus equipos, Majo en las iniciativas que hay, ¿no?, en el gobierno de Jalisco. ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Ya está Corín de vuelta. Sí, hablando de la tecnología, ya será un tema para preocuparme más tarde, pero se puso azul y se apagó. Ah, así que, bueno, estoy del celular. Ah, bueno, a ver, Corín, nada más súper rápido. Lo que dije es que, dando un poco continuidad a lo que nos comentaba Majo, lo que quería ahorita platicarse el tema de innovación, de equipos diversos y cómo esto puede afectar la innovación para bien, y que si nos pueden compartir algo, por ejemplo, Luz, de sus equipos, Majo, de qué es lo que ve desde su trinchera, desde el gobierno de Jalisco. Y bueno, igual tú, Corín, ¿qué nos puedes platicar del tema? Y pues, no sé, creo que Luz iba a comentar algo. Sí, mira, yo definitivamente estoy convencida de que la diversidad nos ayuda. Y el hecho también de tener objetivos muy claros y alineados. Al final, el que todos estemos buscando obtener los resultados que de los cuales estamos alineados, a todos nos quedará claridad de lo que tendríamos que estar ejecutando, que estar haciendo, desde nuestro punto de vista de experiencia, de nuestro punto de vista de aportación. Y yo les quiero compartir una experiencia que también viví en la creación de un banco. O sea, yo estuve participando en la creación de un banco, el cual levantamos en 4 meses. De verdad, fue una experiencia genial. Trabajamos como enfermos, de verdad, trabajamos muchísimos, porque era un objetivo muy claro, era un reto. Yo creo que en su momento se volvió un reto profesional y personal para cada uno de los que estábamos ahí. Y no importaba la experiencia de la gente. Y me refiero a si tenían pocos años o poquitos años. Teníamos un tiempo tan limitado
era tan agresivo el proyecto que todos asumimos claramente lo que teníamos que hacer. Entonces, era una sala enorme donde estábamos todos los equipos que teníamos que estar participando, desde grupos de negocio, grupos de operaciones, los programadores, los que estábamos dirigiendo equipos, los que estábamos haciendo conversión de datos. Y la verdad que eran sesiones de trabajo en donde yo recuerdo clarísimo que estábamos haciendo una prueba y en el momento estábamos haciendo el diseño de las pantallas, de los mensajes que queríamos que estuvieran apareciendo. Y bueno, sin darnos cuenta, estábamos ya trabajando de una manera agile, ¿no? No le llamamos agile, pero yo creo que fue la importancia de tener claridad en los objetivos. En los objetivos. Y la forma en que cada uno de nosotros aportamos. Yo creo que ahí inclusive nos olvidamos de géneros. La verdad, todos colaboramos y fue una experiencia muy, muy satisfactoria, porque a pesar de que trabajamos muchísimo, aprendimos muchísimo y el estar coordinándonos de manera continua, directa, sin tanta burocracia, la verdad es que fue algo muy, muy padre. Y al vuelo íbamos generando, proponiendo ideas, y era diario, ¿no? No era de, es que dijimos que teníamos que hacer tres pasos, y mira la evidencia de la pantalla, y mira que tiene que haber visto bueno X y Y. No, era, a ver, ayer lo hicimos así, hoy vemos que lo podemos hacer más rápido. E íbamos aprendiendo, ¿no? También es eso es algo que era muy padre, íbamos descubriendo en conjunto con nuestro cliente cómo estar haciendo el logro de objetivos. Que ahora todo este speech es muy, muy de las metodologías agile, ¿no? Entrega valor, importancia al cliente. Pero yo creo que esta es una constante. Yo creo que es una constante que definitivamente el que te asumas como un profesional sin importar el género, te permite dar lo mejor de ti. Y aprender. Para mí siempre es que estoy aprendiendo y no importa el nivel, ¿eh? O sea, yo puedo aprender de una persona que recién acaba de entrar o de una persona que tiene mucha experiencia. Para mí es un 360 grados. Y bueno, esta era la experiencia que quería compartirles. Oh, súper. Bueno, ay, no sé quién quiere seguir. Majo. ¿Puedo? Mira, es que me hicieron... O sea, justamente como esta diversidad, a lo mejor en mi cabeza funciona medio raro porque pues tengo como muchas, como mucha cuestión diversa, ¿no? O sea, desde la parte de teatro, desde la parte de gestión de eventos, desde la parte de vinculación. O sea, como que siempre me he dado cuenta de la importancia de que sí, los equipos sean diversos. Sin embargo, creo que donde más he visto esta necesidad de la diversidad de equipos ha sido justamente aquí en innovación. Y... Sin como, o sea, vamos, voy a hablar un poco de la inteligencia de mi jefe, porque mi jefe fue muy inteligente. Cuando hubo el cambio de administración, pues muchos de nosotros veníamos de distintas partes de la Secretaría de Innovación. Digamos que la Secretaría está dividida en distintas direcciones, donde cada uno ve como innovación, otro ve ciencia y tecnología, otro ve educación superior. Entonces, pues muchos de mis compañeros se retiraron, se fueron a otros lugares, y mi jefe muy inteligentemente tomó perfiles de cada una de las áreas anteriores, y digo muy inteligentemente, porque eso hizo y nos llevó a la coordinación general, que es como la que coordina las demás áreas o ayuda a las demás áreas para que hagamos proyectos en común. Porque entonces cada uno entendíamos perfectamente cómo trabajaba las áreas de donde proveníamos y aportó esa visión a que la coordinación pudiera entender en conjunto cómo funcionaban para poder mejorar los procesos. Y aquí lo que falta no solo es la diversidad, sino también la metodología. Porque podemos ser bien diversos, pero si alguien no nos pone una metodología para poder trabajar, sea cual sea, la de Agile es muy buena, pero también podemos tener otras muchas que hay en el camino y que podemos encontrar y que iremos innovando. Creo que eso también es un punto muy a favor. Si no existe una metodología, esa diversidad lo único que va a hacer es explotar cada quien para sus lados. Entonces, creo que es algo que le aprendí a mi jefe. Me gusta mucho su forma y que yo he tratado de transmitir, encontrar equipos diversos y aplicar una metodología para ir por el mismo camino. Y bueno, pues ahí seguimos y espero que eso les ayude un poco a encontrar, decir,
sí, que los demás aporten, pero hay que tener una visión en conjunto que te la pueda hacer una metodología y que te va a ayudar a llegar a esa parte. Y justo desde el trabajo que ahora estamos haciendo, que por eso pues tuve el honor de conocer a Mara, pues es encontrar para qué son buenos los demás y que, en el proyecto en el que vamos y qué vamos a ir aportando cada uno. Pues es eso. Creo que es la clave para cualquier equipo, como dice Luz, sin importar el género. Y creo que han dado, las dos han dado ejemplos increíbles justo del tema de la diversidad y por qué en la diversidad está el futuro y el éxito de todos nosotros. Es importante considerar que todos tenemos una historia, un antecedente, tenemos, por naturaleza tenemos sesgos. O sea, ya es por parte de la naturaleza, el cerebro necesita poner etiquetas, ¿no? Un tema de seguridad, mentalmente necesita hacerlo. Entonces creo que el que sepamos que existen los sesgos, el reconocerlo, creo que es un paso muy bueno hacia justo el cómo trabajarlos, el cómo cuestionarte tú si una decisión uh-huh. la estás tomando de una u otra forma. Y el que la suma de esas historias y experiencias justo te aporta para poder o solucionar un problema o crear algo nuevo que te va a dar mucho más allá de lo que tú asumes que a lo mejor la otra persona necesita. Entonces, con este punto justo regreso a la parte de nunca sumamos. O sea, procuro yo no asumir, mi recomendación es nunca suman. Si eres una persona, una desarrolladora que quieres crear un software para hacer A o B o cualquier programa, creo que es justo importante entender uno de los puntos que Luz mencionaba, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? Y de ahí cuestionar, no solo lo que tú asumes que a lo mejor, no sé, la persona necesita o la comunidad necesita, sino hacer tu investigación y tu tarea de justo entender, acercarte a esas personas y entender realmente qué es lo que necesitan. Y confirmar lo que tú estás asumiendo que necesitan, porque también de algún lado tiene que surgir la idea de hacer algo, ¿no? El que tú creas, pues yo creo que ellos necesitan esto, pero creo que el éxito siempre está en obtener esa retroalimentación e ideas de esas personas para solucionar el problema o para crear lo que sea. Y lo vemos con muchísimos ejemplos, ¿no? Desde el tema de programas de reconocimiento facial, que si reconocen más a los hombres que a las mujeres, que dependiendo del color, a quién reconocen más. Un ejemplo que se ha visto muchísimo en internet es la parte de los lavabos. O sea, cuando los lavabos que detectan cuando pones tu mano enfrente, ¿no? Y dependiendo del color, mientras más oscuro sea el color de piel, menos reconoce y entonces no sale agua. O los de reconocimiento facial, ahorita si pueden ver en Netflix, hay un documental muy bueno que se llama, creo que Coded Bias. No, sí, creo que sí, así se llama. Y justo es de una chica que tenía que ponerse una máscara blanca para que el programa de reconocimiento la detectara, porque si no, no la detectaba. Y de ahí entramos que sí, a los diseños, desde los cinturones de seguridad de los automóviles, todo lo que hay detrás de la tecnología, porque al final del día, si tú estás creando algo, le estás inyectando tu historia, ¿no? Tu historia, tu experiencia, lo que has visto, lo que tú crees que funciona o no. Y creo que el formar esos grupos diversos en donde puedes obtener otras perspectivas, otras formas de ver las soluciones, de ver cosas que tú no ves, creo que es muchísimo. Y esto también, otro ejemplo, ahorita me acordé, el tema de las medicinas, ¿no? El tema de estudios clínicos, medicamentos tienen mayor éxito en hombres porque no fueron pensados, trabajados para mujeres, por ejemplo, cuando estás en tu periodo. Entonces, si te tomas la medicina mientras estás en tu periodo, no funciona igual. Entonces, creo que todos estos son simplemente ejemplos de la importancia de obtener una participación mayor diversa en lo que sea que diseñemos, en cualquier aspecto de nuestras vidas, en cualquier industria, en cualquier profesión. Creo que es súper importante. Y me explayé un poco, pero me pones. No, y me encantó lo que comentaste, que todo lo que estamos haciendo pues es nuestra historia, ¿no? Entonces estamos dejando en la historia esa trayectoria de que pues nunca incluimos a las mujeres, ¿no? O sea, hicimos todo, pero nunca pensamos en las mujeres, o nunca pensamos en que hay personas de diferentes colores de piel, ¿no? O sea, cosas. ¿Y sabes de ese que lo, tipo? Lo peor, Mara, perdón que te interrumpa, que es, y lo entrecomillo, que es normal, ¿no? Ah, sí, 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 sea, sí, pues, sí. Pero bueno.
Y yo les voy a poner otra cosa que no se han dado cuenta, pero cuando estamos en las universidades estudiando o en cualquier curso, ¿de quiénes son los ejemplos? ¿Quiénes son los ejemplos que recibimos? No hay perspectiva de género tampoco en la educación. Siempre es Einstein el que hizo esto en la parte científica. ¿Y Matilda? ¿No? ¿Dónde está esa Matilda que también ayudó? ¿O dónde están las mujeres que también? Sí las hay. ¿Por qué no tenemos perspectiva en la educación? Entonces, es un poco combinado. O sea, sí que existe multidisciplinariedad, que sí la hay, pero pues entonces también que se den esos ejemplos porque pues existen. Así es. Oigan, y bueno, o sea, el otro tema que quería que tocáramos, que todavía está peor, creo, o no sé, pues es el tema de la brecha salarial, ¿no? Y la falta de oportunidades simplemente para las mujeres. Igual ayer en algunos estudios, pues nos comentaban realmente cómo podría subir, por ejemplo, el PIB de México si las mujeres trabajaran, ¿no? O más mujeres trabajaran. Y bueno, obviamente en todas las áreas, en específico, digo, para el área de tecnología, hemos visto que sí hay una brecha salarial por la misma experiencia, los mismos skills que tengas, siguen los hombres siendo mejor remunerados, ¿no? Entonces, ¿qué ven desde su trinchera? ¿Qué experiencia han visto o qué creen que se pueda hacer? Ahora sí que a lo mejor no está en nuestras manos, pero sí a lo mejor poder dar un consejo de que tanto a las personas que están integrando estos equipos, a las personas, las mujeres que se están buscando contratar, ¿qué necesitan hacer para poder lograr tener un trabajo bien remunerado? O sea, justo, no sé, para poderse integrar a esta economía también. Sí. Híjole, qué difícil pregunta. Sí, justo estaba pensando, y perdonemos rapidísimo, un comentario que hiciste de no está en nuestras manos. Mira, yo creo que sí y no. Ya saben, el sí pero no. Eso sí es una pregunta muy, muy complicada, como dice Majo. Creo que el no quitar el dedo del renglón, el seguir hablando de esto, el seguir justo cuestionando en este tema de reclutamiento, si las opciones que tienen solo son hombres, ¿por qué no hay mujeres? ¿No? La persona de reclutamiento que te está ayudando o con el área de recursos humanos o como sea que esté en tu organización, el cuestionar eso, ¿por qué no? El buscar que por lo menos sí haya, el fijarse más allá. Digo, ahora los cambios que estamos viendo y un poco, creo que Majo en su historia se adelantó históricamente y me refiero a que pues ahora lo que está en práctica justo son las entrevistas a ciegas, justo el que el currículum no tenga el nombre, porque luego hasta, ¿no?, estudios te demuestran que hasta dependiendo del nombre, el apellido, hasta dentro del tema de las mismas mujeres, ahí hay una separación o selección preferenciada. Entonces, justo todo este tema de entrevistas a ciegas, creo que está evolucionando, han habido algunos avances, nos falta mucho, pero esta parte de no quitar el dedo del renglón, porque también algo, Mara, súper importante, hay muchos estudios, y ahorita se me vienen a la mente los distintos que hace McKinsey sobre el tema de las mujeres a nivel global y en México, y también demuestran que mucho conforme van subiendo el escalafón, si bien se va a lo mejor en el perfil de entrada entran 50 y 50% hombres y mujeres, y buen cantidad, o sea, mismo número de personas, pero conforme van subiendo el porcentaje se va pues desequilibrando. Sabemos sí. Hacia qué lado va la tendencia, pero también se ha demostrado que muchas de las ocasiones es justo porque las mujeres no levantamos la mano para pedir el puesto, para pedir un aumento de sueldo, para, ¿sabes?, el creer que, híjole, no voy a poder hacia allá, entonces ya mejor das por hecho el que pues alguien más lo va a tener y tú no. Sí. Entonces, pero Majo, tú levantaste la mano. Sí, perdón, es que te voy a decir una cosa, porque también dijo Mara al principio, muchas mujeres que no están trabajando, yo creo que no están trabajando de manera formal, porque justamente tienen varios trabajos, sí. Entonces justo cuando pueden subir de puesto y eso les implica que van a tener que faltar a sus labores del hogar, ¿no?
y que no van a poder pues estar con sus hijos y que no van a poder atender otra cosa y que no van a poder hacer sus ventas de catálogo, ¿no? Porque también se vale. Pues entonces dicen, no, ¿para qué levanto la mano? ¿No? Porque entonces voy a tener que trabajar más tiempo y ya no alcanzo. Aquí estoy bien y alcanzo a ver a mis hijos, que también es válido, o sea, sí se vale. Pero mucho implica también eso, o sea, mucho es esta, pues lo que la sociedad también asume a veces, de que una mujer tiene que hacer y que solo ella se tiene que encargar del hogar, entonces pues como la mujer va a levantar la mano para poder ir a otro puesto, si ya no va a poder hacer lo que la sociedad le ha pedido que haga, ¿no? Que eso es una decisión de cada una y cada una va a decir, pues quiero cuidar a mi familia o quiero, y está válido, pero no tienen la oportunidad a veces porque pues se sienten muy así cuadradas. Y pues como dice Corina, o sea, depende también de mucho de las mujeres que sí llegan a esos puestos, decir, oigan, sí se puede, o sea, hay otras maneras y hay otras coordinaciones que puedes hacer y hay pues guarderías también y no se satanicen las guarderías, ¿no? Porque muchas veces también se satanizan y hay otras decisiones de vida, entonces pues también nos toca, y lo digo nos toca porque estamos ahora de este lado en una conferencia, seguir levantando la voz. Y decirles a las mujeres que tienen otro trabajo que sí están trabajando, ¿no? Y que se vale también. Y aquí, de los puntos que han tocado Majo y Corín, creo que al final también vamos contra la cultura que tenemos a las espaldas, ¿no? El machismo, que definitivamente inclusive a veces nosotras mismas estamos dentro de esta dinámica porque así nos educaron. Pero creo que tenemos la fortuna de ya estar en generaciones que están rompiendo eso, que a través de trabajo, de una comunicación clara, de estar levantando y presumiendo el trabajo, que es el mismo trabajo que hace un hombre, de decir, oye, mira, sí puedo, y de sentirse segura de que cualquier reto que vas a asumir lo puedes llevar a cabo igual que un hombre. Y creo que también esto es un poco, desafortunadamente, de dónde crecemos, cómo nos educan, cómo ha sido nuestro esquema de familia. Entonces, yo creo que nos toca, sí, con todo el respeto que merecemos a cada miembro de nuestra familia o amistades, pero creo que sí estamos en un momento en donde nuestro trabajo, nuestros resultados... Y la verdad, yo creo que también hay gente, mujeres muy afortunadas que tienen parejas que les permiten tener una comunicación, un reconocimiento de igual, de paridad, no es de porque yo soy hombre, porque yo soy mujer. La verdad es que yo tengo compañeros, amigos, familia que trabajan de la mano, no es de esto es, salte de la cocina porque esto es de mujeres o vete por allá porque no puedes cambiar una llanta, esto no es para ti. Es romper eso, es somos iguales, las oportunidades las buscamos nosotros, los límites los ponemos nosotros. Esto ya es algo que como mujeres, como persona, y digo ya más allá que del género, insisto, de mujeres, es esto lo puedo hacer y bueno, soy mujer y lo estoy haciendo, lo estoy logrando y aquí estoy parada, aquí estoy con mis resultados. Eso es lo que quería. Y ¿sabes qué? Nos toca educarnos. Porque es educarme a mí, aprender yo, entender yo de todo esto y compartirlo. Totalmente. Porque solo compartiéndolo es que vamos a generar más efectos. Ya sabes, el ripple effect, vamos a lograr mucho más. O sea, no podemos esperar a que los demás cambien. O sea, tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar para poder lograr y tener en mente el que es importante que trabajemos e inspiremos a otras personas. O sea, a otras mujeres, a ver a la mujer de al lado como compañera, no como rival, no como competencia. Y algo que la verdad también para mí es súper importante es el tema de los hombres como aliados en esto. Creo que por muchos años se veía el cómo las mujeres contra los hombres, ¿no? O mujeres contra mujeres. Creo que es trabajar y quitarnos ese chip con el que hemos crecido justo con la cultura que mencionaban y entender que somos un equipo en todos los aspectos de la vida. O sea, no van a desaparecer ellos, no vamos a desaparecer nosotros ni la de la. O sea, somos equipo. Y hasta que entendamos que somos equipo y que solo juntos podemos lograr ese cambio, es que vamos a lograr un avance mucho más rápido.
porque al final del día es justo, ¿no? Los hombres que están arriba, que entiendan toda esta parte entre números, si lo quieren ver por el tema de números, ¿no? El número está más que probado, el tema humano, exacto, el tema de crecimiento, tu esposa, tu hija, tu sobrina, tu prima, tu amiga, ¿no? O sea, toda esta parte de, es importante que justo nos veamos como equipo y que lo compartamos, lo entendamos, porque también es un tema de, como decía Luz, que las nuevas generaciones ahorita ya crecen, están creciendo con ese chip. A nosotros, a mí me ha tocado aprender toda esta parte, desde cómo me expreso y de repente digo una frase, después de haber tomado algún curso, alguna plática, haber participado en algún evento como este, me quedo, ¡oh! Yo digo eso, yo hago eso, ¿no? Entonces es empezando por mí, si quiero que alguien cambie, necesito hacerlo yo primero. Entonces es justo, ¿no? Quitar el dedo del renglón, seguir hablando de esto, porque mientras más se habla, se va quitando el tabú de estas cosas. Sí. Entonces es importante eso. Súper bien. Oigan, ya se nos terminó el tiempo y todavía teníamos muchos temas que queríamos platicar, pero bueno, ya tendremos que hacer otro. Sí. Y bueno, ahora solo quiero invitarlas a que nos dejen un mensaje breve, porque ya se nos acaba el tiempo, pero ¿con qué quieren que se queden las chicas después de esta plática? Sean valientes. A ver, perdón, Corín, adelante, por favor. Me emocioné pensando en, sean valientes, crean en ustedes, prueben cosas diferentes hasta que descubran qué es lo que les apasiona, qué les gusta hacer, qué les gusta. Nunca se les olvide compartir, porque compartiendo y es cuando más aprendes, más creces y ya obtienes esa retro de alguien más. No quitar el dedo del renglón. Creo que tengo muchas ideas en la cabeza, pero toda esta parte de la pasión, la valentía, el creer en ti misma, el ser fiel, totalmente, el no asumir, jamás asuman, es lo que pongo ahorita. Yo enfatizaría, ya lo comenté, los límites están aquí. Sí. Y nosotros los definimos, ¿eh? O sea, digo, tenemos que tener objetivos reales, ¿no? No me puedo decir, oye, me quiero ir a la luna, ¿no? Cosas que están en mis manos, que poco a poco y día con día los vamos trabajando. Los límites están aquí. La preparación tiene que ser constante. No es suficiente con decir, oye, esta es mi carrera, ya tengo una maestría. Sobre todo el tema de la tecnología, la innovación y todo lo que tenemos hacia cara al futuro es una preparación constante. De veras que hay artículos, hay papers bien interesantes. Al día de hoy tenemos tanta información en internet que no nos da tiempo, pero sean ávidas de conocer, de estar preparándose, de estar a la vanguardia, porque eso nos va a dar muchas oportunidades y nos va a abrir puertas. Y bueno, quiero cerrar con una frase que me encontré de Virginia Satir. Es una psicoterapeuta americana que se enfocó principalmente a la psicología de terapia familiar. Y dice, no podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos. La verdad es que me encantó y se las quise compartir. Y con esto cierro yo. Qué bonito. Gracias, Luz. Gracias. Pues me quedo con todo lo que dijeron mis compañeras. La verdad es que justo todas estas frases que dijo Corina, así es como el resumen de todo lo que estaba pensando. Pero además les quiero agregar esta parte de no dejen de soñar. Es decir, sí hay que ser muy prácticas y decir, oye, pues, ¿qué puedo hacer a corto plazo para ir cumpliendo mi sueño? Pero no dejen de soñar. O sea, la verdad es que si ustedes se ven como la mejor programadora de la vida, pues, véanse ahí y prepárense para eso. Y existen distintos tipos de preparación. Si ustedes deciden ir con alguna, o sea, contactarnos alguna de nosotras y aprender de lo que estamos diciendo, esa es una forma de seguirse educando y seguirse actualizando. Si ustedes quieren ir a tomar un curso en línea, pues qué padre. No les gustan los cursos en línea, no importa. Hay instituciones que no necesariamente son universitarias. Entonces, piensen en todo ese mundo de posibilidades. Sueñen y váyanse a la luna si quieren, pero tomen esos pequeños migajones que les regala el mundo para seguir soñando y ser ustedes y lograr su éxito, que sí lo van a lograr, van a ver. Y solo, Mara, para sumar no están solas. Eso. O sea, la experiencia que hayan vivido,
si ustedes creen que solo les ha pasado a ustedes, no están solas. Esta parte de, ya sea estos foros o fuera de estos foros, compartir las experiencias buenas, malas, siempre enriquece. Y justo el demostrar el que no estamos solas, alguien más te puede escuchar, te va a escuchar y te va a apoyar. Entonces, eso también. Ay, qué bonitos mensajes. Yo me voy muy contenta de esta sesión. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy viendo todos los comentarios. Están muy contentas todas las asistentes. Se va a quedar grabada. Si cuando tengan chance, vean la grabación, pueden ver los comentarios y todo. Y también si hay preguntas, si las ponen en el Slack, yo se las paso. Muchísimas gracias, Luz, Corín y Majo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Un honor. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bonito día a todos y todas. Bye. Bye.